que quién es Rashida, pues para mí es de las mejores profesoras que hay en la actualidad y también de las mejores bailarinas, y he tenido la suerte de estar en sus clases. En vez de preguntármelo a mí, entrar a Google, poner su nombre y buscar, verás que hay un montón de webs que hacen referencia a ella. Puedes hacer lo mismo en YouTube, al escribir su nombre salen más de 250 vídeos. Para mí Rashida es una gran bailarina, una gran coreógrafa, una gran maestra y una bellísima persona, y ante todo es una gran artista. Bueno, en sus clases me siento muy cómoda, nos lo pasamos muy bien, es un grupo de compañeras y de amigas, y además ella te corrige, te enseña, insiste, y eso hace bueno, que salgas contenta y orgullosa de ti misma, ¿no? No solo es hacer ejercicio y divertirse, sino también es una terapia en grupo y a nivel de conocerte a ti misma y saber por dónde quieres ir realmente en la vida. Si quieres ir caminando, si quieres ir bailando. Yo creo que Rashida es muy buena profesora, tiene muy buenas bases para enseñar y tiene la gran suerte de que es una especie de espíritu bailando. Esta especie de fortaleza que ella desprende cuando baila, al mismo tiempo que esta sensualidad, no sexualidad, sino sensualidad femenina, que es como muy evocadora, esto es difícil de ver. Es muy difícil de ver. Yo sé que cuando la ves bailar, ella te enamora. Eso es ser un buen bailarín. Y en eso Rashida tiene gran suerte de que ha ido absorbiendo diferentes técnicas. Ha absorbido contemporáneo, ha absorbido claqué, ha absorbido clásico. Todo esto creo que le ha ayudado a entender cómo potenciar cada técnica para hacer llegar al público más fácilmente su proyecto. Hola, em dic Rashida. Vaig estar estudiant de joveneta a teatre durant uns 3 o 4 anys. Un dia em vaig trobar un paperet que posava dansa oriental i em vaig pensar que era dansa japonesa o dansa hindú. Per la meva sorpresa, quan vaig entrar a la classe, vaig sentir la música que de petit havia estat sentint a casa dels meus pares. El reconocimiento de Rashida por parte tanto de los alumnos como de los medios de comunicación es un reconocimiento que ha sido progresivo y ha sido un reconocimiento a base de su trabajo. Y esto, que tengas un sello a su edad, no es nada fácil. Y esto los medios de comunicación, pues evidentemente se han hecho eco, porque realmente es una cosa que es palpable. Y que el público que va a ver un espectáculo de Rashida vuelve a ver otro espectáculo de Rashida. Y esto para mí es realmente lo más bonito de la profesión. Para mí la danza es una manera de expresar lo que no se puede a veces expresar en palabras. Y 20 años que he disfrutado pues haciendo de todo, teatro de calle, escenario, televisión, escenarios, coreografía, en fin. De estos 20 años me quedo con experiencias y momentos muy concretos y sobre todo con la parte humana, con toda la gente que me he ido encontrando por el camino. La verdad es que han pasado volando 20 años y, como dice la canción, 20 años no es nada, ¿no?